Bueno, voy a empezar a hacerles unos tutoriales básicos de cómo hacer caballito, cómo saltar, manual, si el perro insoportable del vecino me deja. Ahí está el cubo. Si alguno tiene algún tip de cómo tratar a este tipo de perro que rompe las todo el día, se los agradecería que me lo dejen en los comentarios. Bueno, como dentro del patio no puedo hacerlo porque el perro no para de ladrar, me vine acá afuerita, que es, bueno, afuera de mi casa. Y como les decía, les voy a empezar a enseñar cómo hacer caballito, que sería el bunny hop. Manual, algunos trucos básicos que pueden ir aprendiendo en casa y después de a poquito voy a ir subiendo los niveles a algo más pro. Pero voy a empezar por lo simple, lo más básico y lo que creo que todos necesitan para empezar a hacer descenso, enduro o lo que quieran hacer en mountain bike. Así que bueno, arranquemos. Manpower, Michi. Tutorial de cómo perseguir gallinas. Hey, ya, oh, ya, ¿dónde vas? Date un segundo, quédate a dónde estás. Bueno, lo primero que les voy a enseñar a hacer es manual. No hace falta que sea el manual esos largos que ven en los videos. Con que sea un pequeño manual y entiendan la forma básica de hacerlo y la postura, perfecto. Ya de ahí pueden saltar a hacer el bunny. Seguro la mayoría cuando empieza va a hacerlo de esta forma. La mayoría de mis alumnos les pasa lo mismo. Mira. ¿Por qué? Por los brazos. Lo primero y principal para hacer el manual es que los brazos van estirados, completamente rectos. En el inicio hacen una pequeña flexión, pero cuando ustedes tiran, en el momento que la rueda se levanta, los brazos quedan igualmente estirados. Porque si ustedes comprimen, bajan el centro de gravedad y la cabeza hace que el peso vaya hacia la rueda delantera y se baje la punta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es no flexionar los brazos. Tiro y dejo estirados. Esta es una captura del video que les mostré anteriormente. ¿Ven la flexión de los brazos? Eso impide que la cola baje y ustedes puedan levantar. ¿Ven que la cola está en el aire? Y la cabeza está muy pegada sobre el manubrio. Entonces es imposible que el peso de la cola vaya hacia la rueda trasera y ustedes puedan mantenerlo. Esa sería la posición para el manual. Ven que los brazos van totalmente estirados, la mirada va lejos del manubrio, la espalda va casi recta y la cola va bien pegada a la rueda. Eso hace que puedan tirar el peso hacia atrás y mantenerlo. Esa sería la forma perfecta del manual. Segundo paso, la cola. Cuando les dicen que tiren la cola hacia atrás, en realidad no es hacia atrás, es hacia abajo. Si ustedes tiran la cola hacia atrás, el centro de gravedad les queda arriba. Ustedes lo que necesitan es bajar el centro de gravedad y que la cola vaya hacia la rueda. Entonces, el segundo paso, bajen la cola. A la altura de la rueda. Tercer y último paso, las piernas son las que llevan al equilibrio del manual. Entonces, cuando ya salen,
del manual cuando hacen el tirón, estiran brazos, bajan la cola, estiran las piernas y después comprimen un poco, porque esa semiflexión va a hacer que si ustedes se equivocan puedan o estirar o recoger las piernas. Entonces, piernas una semiflexión, pero tendiendo más a estar estiradas. Listo, una vez que ya dominan el manual, pueden pasar a hacer el caballito o el bunny hop, como quieran llamarle. Lo importante para hacer el caballito y hacer que salten las dos ruedas es empezar con el manual. Arrancan con un pequeño manual y de ahí les explico cómo hacer lo siguiente. Algo importante que me había olvidado explicarles es que para arrancar a hacer manual, caballito, lo que sea, su posición, que es la posición media que tienen que llevar en todo momento, que es la que les enseño a mis alumnos, no es hacia atrás, porque la mayoría piensa en el descenso, en el enduro, uy, ¿qué hay que hacer? Hay que tirarse hacia atrás porque es inclinado. Error. Olvídense de tirarse hacia atrás. El cuerpo tiene que ir al medio, un poco hacia adelante. Esta sería la posición, como les expliqué en el video anterior. La diagonal de la horquilla sigue la misma diagonal de los brazos, al igual que el cuello o la pera va a la altura del avance. Si ustedes se tiran hacia atrás, la delantera pierde peso, entonces pierden control. Y si se tiran muy adelante, la trasera pierde peso y se caen. Entonces, posición, la cola va al medio del asiento, siempre al medio. Y en el momento que ustedes sí se tiran hacia atrás, es cuando hay algún cortado, algún trabado de piedra, que eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Pero no tienen que ir así en toda la bajada, porque eso es un error y ustedes no tienen la fuerza de controlar la bici si van inclinados hacia atrás. Ahora, el error que hacen todos al empezar a hacer caballito. Las trabas. Olvídense de las trabas. Si quieren ustedes aprender realmente a hacer caballito, saquen los pedales con trabas, pónganse plataforma y después cuando van al cerro, sí, pongan de vuelta las trabas. Pero para entrenar, usen plataforma. Yo entre semana y un mes antes de carrera, uso todo el tiempo plataforma. Cuando estoy por entrar al ritmo de carrera, vuelvo a las trabas. Pero si no antes, siempre plataforma. ¿Por qué esta forma es un error que muchos que empezaron con cross country lo hacen así? Por los pies. Ven que ahí están totalmente en punta. Eso es porque se han acostumbrado a usar las trabas. Y es contraproducente usar trabas porque a veces te hace cometer ese error. Otros son los brazos. ¿Ven ahí la flexión que tiene? Nosotros habíamos visto que tenían que ir estirados completamente. Y la mirada, ven que está sobre el manubrio y el avance cuando debería ir atrás. Y la cola no está abajo, sino que está completamente arriba. Así que por eso es un error general gigante. Ahora, vamos de pasos. Estiro los brazos, tiro, espalda recta, cola hacia abajo y los pies paralelos al piso. Después, segundo paso. Tiro con los brazos y estiro las piernas. Ven que los brazos siguen la diagonal de la horquilla. Los pies siguen un poco paralelo al piso, pero se empuntan. Y la espalda siempre recta. Pero ahí voy buscando la altura con el cuerpo entero. Me voy inclinando hacia adelante. Luego me traigo el manubrio hacia la cadera, porque mientras ustedes suben, el manubrio se lo van trayendo hacia la cadera y estiran las piernas. Ahí sí, ya se empuntan los pies, porque al empuntar los pies lo que van a buscar es la altura. Y la pera siempre a la altura del manubrio. Luego, flexión de piernas, brazos, para que la bici se eleve y se acomode en el aire para que no caigan
con la rueda trasera. Y ya va a estar completo y ahí ya van a hacer unos master. Quiero aclarar que me gusta sentarme al borde del mar, pero igual la montaña es el sabor. Estás mucho más vivo si no llevas condición. Este ejercicio que yo les había mostrado en el video anterior es muy distinto. Eso no es, no sería un caballito. ¿Por qué? Porque el saltar así no les permite ir en velocidad. De esta forma sí empuntan los pies y se tiran un poco hacia adelante para buscar el equilibrio. Pueden probarlo también como otra forma de ejercicio, pero no estaría correcta si quieren practicar bunny. Pero practíquenlo para hacer equilibrio, vayan moviéndose en el aire. Está buenísimo este ejercicio, así que háganlo, se los recomiendo. Otra cosa que me habían preguntado era cómo hacer manual y cómo mantenerlo. Ahí les explico cómo hacer eso. Para mantenerlo, lo importante son las piernas. ¿Ven la flexión? ¿Cómo estiro? Cuando ustedes estiran, lo que hacen es tirar la bici hacia adelante y su cuerpo se va hacia atrás. Entonces, si se le está cayendo, estiren las piernas. Y si se le está yendo hacia atrás, encogen las piernas y se les va hacia adelante. Entonces, el manual se maneja completamente con las piernas, espalda recta y los brazos estirados. Hasta acá es más o menos lo que creo que les puedo enseñar de caballito y manual. Si algo no les quedó claro o me faltó explicarles, déjenme ahí en los comentarios. Y también qué otras cosas les gustaría aprender. Ahí me habían preguntado varias cosas que las voy a hacer en próximos videos, algo un poco más general. Así que espero que les haya gustado el video y ayúdenme a compartirlo. Abrazote.